Vamos a charlar con Paulo Bota, que es analista de política internacional. Hola, Paulo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por charlar con nosotros. Primero de todos, nos ayudás a un poco actualizar la información. ¿Cómo está la cosa ahora? Bueno, lo que por lo menos oficialmente hay es que hay más de 700 muertos del lado de Israel, Sí. casi 2.000 heridos, muchos de ellos en situación bastante grave. Según Hamas, hay 120 personas, 120 israelíes que han sido tomados prisioneros, rehenes y han sido llevados a la franja de Gaza. Se estima que hay otras más 600 personas en Gaza que han muerto luego de las represalias israelíes y también otros tantos heridos. Por lo tanto, es una situación que creo que no, en las próximas horas veremos lamentablemente mayor cantidad de muertos Sí. y el destino inseguro de otras tantas personas. ¿Qué te llamó más la atención de todo esto? El modo como se produjo, la envergadura, el momento, estaban pasando cosas, había conversaciones para reconfigurar más o menos el mapa político de Oriente Medio, todo junto, ¿cómo es? Sí, verdaderamente que es algo que ha sorprendido a todos, empezando también al propio sistema de seguridad israelí, Sí. que se ha visto sorprendido por no solamente por lo novedoso, porque pensemos que en los últimos 20 años, decenas de veces, mejor dicho, desde el año 2006 en que Gaza está en poder de Hamas, no es la primera vez que hay ataques con No, cohetes y misiles. Eso ocurre todo el casi, yo tiempo, diría, todo el anualmente, tiempo, sí. ¿no? Anualmente encontramos una situación donde esto se agrava. Y ahora tenemos alrededor de 2.000 misiles que han caído el día 7, el día 8 en territorio israelí. ¿A Creo qué que lo llamamos del. misil para empezar? Porque primero tiraban con cualquier cosa y después fueron adquiriendo armas, propiamente misiles. ¿Cómo es? Claro, básicamente un misil es una carga explosiva tierra-tierra, que nosotros hacemos una diferenciación. Cohete es simplemente una parábola, ¿no? No se puede Okay. modificar, mientras que el misil se puede Dirigir. modificar, claro, su trayectoria Está en bien. O el sea que aire. ya no es esta cosa, te tiro con una garrafa. Alguien lo provee y es propiamente un arma de guerra. Han mejorado muchísimo sus capacidades, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Lo han Claro. modernizado, ¿no? Y también funciona con otra situación. Cualquiera de estos artefactos son mucho más baratos que los sistemas de protección Claro. antiaérea que tiene Israel. Entonces, lo que trabajan es haciendo que estos sistemas de protección antiaérea estén sobrepasados por la cantidad. Y entonces, siendo Claro. sobrepasados por la cantidad, ya no pueden actuar de la mejor manera, ¿no? Esto es una cuestión. Pero Bien. volviendo a tu pregunta, yo diría que lo más sorprendente que no habíamos visto, yo diría casi desde las guerras del año 73, hace 50 años atrás, es que más de 1.000 personas ingresaron al territorio israelí, Eso. ¿no? Eso es lo novedoso, Y que no es lo de ingresaron como, hay ataque. videos de cortando alambres, porque hasta ahora teníamos en el imaginario, bueno, ingresaban por trincheras, ahora fue medio ostentoso, te diría, entraron a la luz del día. Y sí, porque esto fue a la mañana en la hora israelí, porque además recordá que cualquiera de estos eventos militares tiene una fase psicológica y Sí. propagandística muy relevante. Si yo quiero hacer algo así, lo quiero dar a conocer una especie de Eso. producción, ¿para qué? Para que luego eso infunda el terror, para que sea visto como un éxito para propios y extraños. Por lo tanto, esta vez lo que hemos visto en los videos es que lo hicieron por tierra, cruzando lo que es Sí. la alambrada entre Gaza y el territorio israelí, incluso por mar lo han intentado Sí, hacer y y por también por aire. aire. Por lo tanto, ha sido más de 1.000 personas ingresando al territorio israelí. Alrededor de ahí 12 entre ciudades y asentamientos a las cuales han llegado, tomando algunos ámbitos oficiales, llevándose rehenes. Eso es algo que no hacía, Eso no es veíamos también desde hacía una décadas. novedad y vamos a ver cómo responde, porque por supuesto que las vidas perdidas y los heridos, pero está más, permitime la palabra, naturalizado en un conflicto bélico, ¿no? Pero ahora el rehén, digo, es novedoso por la cantidad No, y muy desafiante a Israel. ¿Cómo responde? ¿Y qué? ¿Va a tirar misiles a donde por ahí están casi usados como escudos humanos estos rehenes israelíes?
Absolutamente, pone al gobierno israelí en una situación de, digamos, de tener que decidir, ¿no? O de dar una respuesta para proteger la vida de sus ciudadanos o aparecer por otro lado como débil o dispuesto a negociar. Es una situación bastante incómoda, pero yo creo que en este sentido lo que habíamos visto anteriormente en el caso de Israel era que la mayoría de los que eran tomados como rehenes eran soldados, ¿no? En Claro. algún enfrentamiento el herido es llevado, pero acá lo que hemos visto es no solamente civiles, que alguna vez había ocurrido, pero acá vemos más de 120 civiles de acuerdo a las fuentes oficiales de Hamas, ¿no? El gobierno israelí aún no lo ha dicho, pero ya de por sí es un número más que considerable. Que no lo ha dicho, lo cual es tremendo porque de alguna manera, vuelvo al imaginario, confirma la idea de estar a la zaga, ¿no es cierto? A la defensiva. No cuento porque es muy grave o porque ni siquiera puedo contar. En este caso, yo creo que es verdaderamente el impacto que va a tener a corto plazo es un impacto muy duro, ¿no? Porque precisamente se hace esta operación militar, se hace en un momento en que se está conmemorando los 50 años de la guerra de Yom Kippur, que fue caracterizada particularmente por un fallo en la inteligencia israelí. Digamos, entonces, es muy, digamos, es muy importante el impacto psicológico. Lo que está diciendo es, hace 50 años el Estado de Israel no vio venir un ataque y ahora tampoco lo ve venir, ¿no? Entonces, y además da una es otra tiene otro Le pega en el impacto. poder, por supuesto que en el poder duro, pero también en el poder blando a Israel desde ese lugar. Absolutamente, absolutamente, porque esta imagen de poder disuadir, Claro. de tener una capacidad de saber exactamente qué es lo que está pasando, pues obviamente que se ve muy afectada. Y yo creo que eso en términos propagandísticos, en términos psicológicos, va a tardar mucho tiempo más en reconstruirse. Bueno, sembraron, sí. Y en la convivencia cotidiana sembraron terror, más que antes, con lo cual eso va a estar actualizado. Ahora, esto pasa en un contexto interesante que, ayúdame a entender, eran conversaciones con Arabia Saudita, una Irán que aparece ya no tan sola en el mundo, ¿no? Absolutamente. Yo primero que diría que el conflicto en la situación del Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí, tiene que ser, a veces yo digo, actualizado en sus GPS, ¿no? La idea de que por un lado esté Israel y por otro lado están todos los países árabes opuestos de manera cohesionada ante Israel, eso no es la realidad actual, ¿no? Hemos Bien, visto hace no. 3 años que Israel no solamente que ha firmado estos acuerdos de Abraham digamos, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, al que luego también se ha incorporado el restablecimiento de relaciones con Marruecos. Pensemos que el acuerdo desde el año 94 con Marruecos, sí. Jordania, el acuerdo desde el año 78 con Egipto, digamos, las conversaciones más o menos abiertas y visitas funcionarios israelíes, Arabia Saudita, a Omán, a Bahrein. Digamos, hoy en día Israel está mucho más conectado con el mundo árabe de lo que podríamos pensar. Por supuesto que hay ámbitos de mucha tensión, estoy pensando básicamente en Siria, en Líbano, pero con otros estados hay relaciones incluso diplomáticas plenas, como hace décadas con el caso de Egipto, o incluso ahora muy abiertas y también plenas con Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso es el primer punto, ¿no? Y sí, como mencionás, las conversaciones con Arabia Saudita hubieran sido un punto de inflexión, porque Arabia Saudita no es No. un país menor en Medio Oriente, ¿no? Ya tanto sea por su posición en términos geopolíticos entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, lo que significa para los musulmanes, que en su territorio se encuentran Meca y Medina, los lugares más santos para el Islam, por su impacto en los mercados internacionales de petróleo, por sus vínculos con Estados Unidos, digamos, un acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita hubiera sido muy, muy relevante. Y yo creo que en parte es posible que esto tenga que ver con una especie de voluntad de cortar esto, pero también hay que decirlo, y Vos esto decís es el ataque tiene que ver absoluto, con sí. empiojar esto. ¿Y por qué razón lo cortaría? ¿Por Y la porque verdad, reacción? porque verdad. ¿Porque el mundo árabe no podría tolerar la reacción de Israel? Porque ahora, claro, es muy incómodo para cualquier dirigente árabe llevar adelante un entendimiento con Israel cuando tenemos centenares de muertos de un lado y de otro, ¿no? Yo creo que esto por lo menos lo va a ralentizar, va a tener que tardar un Pero tiempo también más. podría acelerarlo.
Es difícil pensarlo de esa manera, ¿no? Porque los costos domésticos también son importantes, ¿no? Entonces, no todo el mundo va a pensar a lo mejor de una manera así un poco más estratégica y a mediano o largo plazo. Mucha gente va a pensar de una forma mucho más reactiva, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido va a ser más difícil venderlo a sus propias, a sus propios electorados, a sus propias sociedades, ¿no? ¿Qué tiene que ver Irán en todo esto? Hemos leído reportes, aparentemente no confirmados, pero de fuente norteamericana, como que mínimamente tuvo el apoyo y hasta cierto asesoramiento esta operación. Sí, ahí tenemos, como decís, informaciones muy encontradas, ¿no? Primero el secretario Blinken ha dicho que no, después otras fuentes norteamericanas han dicho que sí, en el caso de Israel ha dicho que sí, Hamas primero dijo que no y sí, Irán dijo que no. Lo que sí podemos decir es que en un contexto regional donde las tensiones, la oposición, la competencia, el conflicto entre Irán e Israel es cada vez más relevante, para Irán sí que podríamos decir que cualquier situación de incomodidad, de debilidad, de problema para Israel es una buena noticia, porque pensemos que el actual gobierno, el primer ministro Netanyahu, desde hace años dice, ¿no?, que su principal problema de seguridad que debe enfrentar es Irán, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier problema que haga que la vista de Israel vaya hacia otro lado, en ese sentido es una buena noticia para Ahora, Irán. esto es un drama porque si se llegara a confirmar, digo, mejor no se confirme, porque si llegara a confirmar pone a Israel en un lugar donde no puede, sino, yo no sé nada de política internacional, por eso puedo decir cualquier cosa, vos me corregís, pero en un lugar donde no podría sino atacar. Si se comprueba fehacientemente que Irán tuvo que ver, pues entonces Irán indirectamente atacó su territorio. ¿Qué hace Israel? Sí, Nada. en este sentido yo creo que hay varias cosas para considerar. Primero que, digamos, Hamas tiene sus propios intereses y que no es meramente un instrumento de Irán. Ese es el primer punto, ¿no? No es una especie simplemente de, digamos, de Sí, actor que sigue Longamanu de sí. claro, exactamente, ese es el primer punto. Y segundo, que el ataque a Irán es algo que implica desde el punto de vista de la planificación militar muchísimos problemas, ¿no? No es tan cerca, implica muchos, digamos, no solamente el hacer el ataque, sino las consecuencias del ataque, Eso, ¿no? Y eso. lo que estamos viendo ahora es que Irán, a través de Hezbollah, o incluso también si se confirma a través de Hamas, tiene muchas más posibilidades de impactar en la seguridad israelí de lo que algunos estarían dispuestos a demostrar, y ese particularmente es un gran problema. Absolutamente. Y hablando de respuesta, retaliación, qué sé yo, ¿cómo ves el margen de posibilidad y de acción de Israel? Porque lo mismo, uno sin entender nada, ve la gravedad del ataque y dice, ahora estoy esperando que Israel borre de la faz de la tierra la franja de Gaza. Bueno, eso no va a pasar, pero... Bueno, el primero que el primer ministro Netanyahu ha dicho que realmente están en estado de guerra, ese es el primer punto. Sí. El ministro de Defensa hace pocas horas ha señalado que va a cortar todo suministro de Sí. electricidad, de alimentos, de combustible a la franja de Gaza y tenemos un problema humanitario Claro, bastante van por grande un en el medio. asedio y todo un discurso ahora de que eso es inhumano. Claro, que en un punto lo es, pero Pero claro, es te una lo respuesta, buscaste. ¿no? Y después hay otra situación que me parece que en un escenario doméstico israelí que ha estado tan dividido, no solamente dentro digamos, el espectro político, sino entre hoy en día el gobierno y la sociedad israelí, esto va a significar, va a ser una especie de unión nacional, ¿no? Sí, Porque, digamos, ese es el primer impacto. claro, Todo el mundo puede eso. estar en contra de Netanyahu, pero ahora resulta que el Estado de Israel está bajo ataque. Y eso en términos de política doméstica, ¿no? De política interna, le va a servir bastante porque va a servir para unar a Claro. la población. Lo que pasa es que también hay que considerar, vos pensás que de acuerdo a Naciones Unidas, yo diría que entre el 2000, en los últimos casi 20 años, hubo 300 muertos israelíes y ahora tenemos en 2 días No, por eso. 700 muertos. El impacto que No, eso va por a eso. tener para Israel es muy, muy relevante y ahí le va a dar una especie de mano libre a Netanyahu para volver, digamos, a tomar la iniciativa en términos políticos, algo que estaba perdiendo en Sí. los últimos Por tiempos. eso no es exagerada la comparación con el 11S. No, no, de hecho en Israel algunos ya están hablando del Claro. 11S Sí, israelí, ¿no? no es. Por último, ¿qué opinión tenés, Pablo, de la reacción del gobierno argentino?
El gobierno argentino, obviamente, nosotros mantenemos relaciones plenas con el Estado de Israel. Hay más de 70.000 argentinos que están viviendo en Israel. De hecho, ha muerto un cordobés. Digamos, tenemos vínculos muy profundos. Tenemos situaciones que hemos tenido que hacer graves, como los atentados de los años 90 en territorio argentino. Me parece que es una respuesta acertada. De mostrarnos del lado de la legalidad internacional, mostrarnos del lado, hacer un poco hincapié en la posición tradicional argentina y sobre todo también de señalar, ¿no? De que ahí tenemos una cercanía bastante grande con el Estado de Israel. Claro, no, a mí me sorprendió un poquito, digo, es lo que tenía que pasar, pero me sorprendió porque por ahí uno conoce el romance de algunos actores con, por ahí Palestina, etcétera, y decís, bueno, ¿cómo van a combinar lo que terminó pasando en Colombia, ¿no es cierto?, con Evo Morales, y al fin y al cabo, bueno, se repuso el gobierno de todo eso y reaccionó bien. Sí, yo creo que hay algunos sectores, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, Sí. vamos, lo voy a decir así, algunos sectores de izquierda que tienen una imagen bastante romántica Sí. de la situación en Medio Oriente, incluso que cuando tienden a ver a Israel lo ven en términos de lucha anticolonialista o antiimperialista. Eso, no sé, en algún momento puede ser un esquema de los años 60, pero hoy ya en el siglo XXI es un esquema totalmente desactualizado. Totalmente, totalmente. Pablo, te agradezco muchísimo por la charla y seguimos en cualquier momento. Por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo Seguimos. grande. Chao, chao. Es Pablo Botta, que es analista internacional y es especialista en cuestiones de Medio Oriente.